Guatemala, la paz ha sido firmada. Y en los audios se establece su rol como intermediaria en la adjudicación de bienes y servicios solicitados y pagados por la municipalidad con fines de propaganda política. Al reconocer que aceptó 2.5 millones de dólares en sobornos cuando era presidente de Guatemala durante el 2000 y 2004. Yo creo que lo que nos corresponde ahora es, además de la declaración que él ya dio, es ahora esperar qué es lo que va a decir el juez que está siendo el encargado del caso. Con la ayuda de un intérprete, el expresidente Portillo leyó una declaración en la que aceptó que recibió el dinero entre diciembre de 1999, antes de asumir la presidencia, y agosto del 2002, y que se realizaron diferentes transferencias en diferentes bancos alrededor del mundo, y que sabía que era ilegal. El juez subrayó que el hecho de que se usase el Banco de Nueva York dio a la Corte competencia sobre el caso. Tal vez hubieron presiones extras que lo obligaron a eso, ¿eh? Y tal vez hay beneficios personales para él, porque de repente la Corte le pone una sanción mínima, o pues sería bueno, ¿va? Para él y para la familia, ¿va? Como seres humanos siempre fallamos y nos equivocamos, pero a nosotros los pobres sí nos favoreció mucho, mucho. Portillo fue juzgado en Guatemala y no fue encontrado culpable, por lo que a solicitud de las autoridades norteamericanas se realizó la extradición hacia los Estados Unidos en mayo pasado y permanecerá bajo... Un ambiente de fiesta para un regreso deseado por muchos. Decenas de guatemaltecos se reunieron en distintos lugares de la capital para esperar a Alfonso Portillo. El expresidente fue liberado de una cárcel de Estados Unidos, donde cumplió una condena de 1 año y 9 meses por lavado de dinero. Portillo, de 63 años, había sido sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión, pero la justicia estadounidense tomó en cuenta los 3 años y 4 meses de cárcel que había cumplido en su país antes de su extradición a Estados Unidos. El día de hoy representamos a una gran figura, a un gran líder, donde todo mundo considera de que es la única esperanza. El único sentir de nuestra Guatemala para que el día de hoy Guatemala cambie. Por eso estamos orgullosos y felices con esta gran fiesta en Guatemala. Y finalmente llegó la noche del miércoles, acompañado de su ex esposa Evelyn Moratalla y de su hija Gabriela, de 15 años. He vivido 5 años alejado de mi familia, 5 años en cautiverio, que me han servido mucho para reflexionar, para pensar, para leer. Yo creo que la CICIG tiene luces y sombras, como todos en la vida. Tiene momentos en los que actuó bien, momentos en los que yo mismo fui víctima de un mal actuar de la CICIG. En el caso de Pavón, a mí me señalaron con un testigo falso que se llama un señor Jocol Carrillo, que ahora vive como rey, me imagino, en Canadá o no sé dónde. Me acusó de haber estado en una reunión y yo estaba en Nueva York ese día de la acusación. Que me acusan. Entonces creo que la CICIG, vuelvo a decir, tiene sus luces y sombras, y las últimas actuaciones pues dejaron mucho que desear, la verdad que sí. Yo creo que la CICIG es una entidad que puede colaborar a la par del Ministerio Público, que puede coadyuvar, pero con sus limitaciones, ¿verdad? Pienso que se había extralimitado en algo. En nuestro caso particular de Pavón hubo testigos falsos. Hubo un testigo, me recuerdo, en la audiencia en España,
que había sido un secuestrador que le cortaba los dedos a sus víctimas para sacar los rescates, y ese lo propone la CICIG como testigo, y el señor se arreglan ahí, sale libre, después tenía una pena de más de 30 años y está libre. Un señor de ese calibre no puede ser, tenía que haber sido mejor escogido los testigos, ¿verdad? Por eso pienso que hay luces y sombras, y ojalá se enmienden las sombras y que todo sea luz para todos.